Volvamos a la novela. Cardenio retoma el cuento imperfecto justo en el mismo punto en que Don Quijote lo había interrumpido. Resulta que Don Fernando había encontrado un billete escrito por Luscinda en donde expresaba su ansiedad por la ausencia de Cardenio y anunciaba que su padre parecía dispuesto a aceptar su unión matrimonial. Cardenio le confesó a Don Fernando que pensaba que su propio padre no deseaba que se casara con Luscinda. Entonces Fernando se ofreció a intermediar entre su amigo y su padre. Al narrar esto, Cardenio interrumpe su propia historia para enumerar un largo listado de traidores provenientes de la antigüedad, de las novelas caballerescas, de la historia de España y de la Biblia, todos comparables con Fernando. Oh Catalina cruel, oh Sila facinoroso, oh Galalón embustero, oh Bellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso. Expresa su incredulidad ante el hecho de que Fernando, un caballero tan ilustre, le pudiera haber querido robar una sola oveja que aún no poseía. Luego Cardenio, mostrando sus habilidades como narrador, concluye diciendo, añudemos el roto hilo de mi desdichada historia. Primero Fernando logró ausentar a Cardenio, enviándole de nuevo a Córdoba para que le pidiera a su familia unos dineros para pagar 6 caballos que había concertado comprar. Esa noche, cuando Cardenio se despidió de Luscinda, el joven le informó que todo se había concertado gracias a la ayuda de Fernando. Pero de manera melodramática, la muchacha lo tomó mal. Se le llenaron los ojos de lágrimas y el nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme. Se intercambiaron 100,000 niñerías entre los dos. Se inserta en esta parte del intercambio entre ambos un curioso término mercantil. Cardenio alaba la belleza de Luscinda y ella le devolvió el recambio, o sea, le respondió con intereses. A fin de incrementar la escena melodramática y el misterio, Cardenio cuenta que justo antes de salir le tomó casi por fuerza una de sus bellas y blancas manos y la llevó a su boca según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía. Erótico y sensual, ¿no? Además de las cartas, las traiciones y los encuentros románticos nocturnos, Cervantes agrega a su composición otro género más, la novela sentimental, como las de Calixto y Melibea o Cárcel de Amor. Cuando Cardenio arribó a la casa de Fernando, el hermano de este le mandó esperar unos 8 días y Cardenio obedeció como buen criado. Pero a los 4 días llegó otro hombre con una carta de Luscinda. El hombre le contó que una señora muy hermosa le había llamado desde una ventana diciéndole, hermano, si sois cristiano, como parecéis, por amor de Dios, os ruego que encaminéis luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito. Le arrojó por la ventana un pañuelo que contenía 100 reales y una sortija de oro. El hombre le confesó que se sintió obligado a hacer el viaje no solo por el pago, sino también por el hecho de que ya conocía a Cardenio. Y finalmente, por las lágrimas de aquella hermosa señora. Así que leemos otra carta de Luscinda y vemos que la situación se ha vuelto desesperante. El padre de la joven, llevado por la ventaja que él piensa que Don Fernando le hacía a Cardenio, había decidido permitir que el hijo menor del duque se casara con su hija. En ese momento Cardenio por fin se entera de lo que le estaba pasando. No la compra de los caballos, sino la de su gusto había movido a Don Fernando a enviarme a su hermano. Ahora Cardenio narra cómo volvió a la ciudad de noche y dejando la mula en que viajaba en casa del hombre mensajero,
llegó a la reja justo a la misma hora en la que él y su amada solían reunirse. Fijémonos bien en la retorcida descripción y no menos sugestiva que nos da Cardenio de esta reunión. Conocióme Luscinda luego y conocíla yo, mas no como debía ella conocerme y yo conocerla. Pero ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar y ha penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? ¿Cómo interpretaría Freud los varios usos de los verbos conocer y penetrar? En fin, Luscinda estaba vestida de boda y la estaban esperando en la sala de su casa don Fernando el traidor y su padre el codicioso con unos testigos. El plan de Luscinda era probar su amor por Cardenio y estorbar su casamiento con argumentos, razones, o suicidarse con una daga que llevaba escondida. Le imploró a su amante que procurara estar presente para conocer la extrema voluntad que siempre había tenido de estar solo con él. Cardenio respondió con lo que parecía ser una promesa. «Hagan, señora, tus obras verdaderas tus palabras, que si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella y para matarme si la suerte nos fuere contraria». El lenguaje de Cardenio aquí se vuelve poético y romántico y parece indicar el primer paso de su condición psicótica actual. «Cerróse con esto la noche de mi tristeza, púsose el sol de mi alegría, quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento». De todos modos, se animó y entró en la casa de Luscinda, que al parecer conocía bastante bien, y sin ser visto, se escondió en el hueco que hacía una ventana de la misma sala, que con las puntas y remates de dos tapices se cubría, por entre las cuales podía yo ver, sin ser visto, todo cuanto en la sala se hacía. Vaya, qué laberíntico todo esto.